Estad atentos y atentas, os avisamos, somos muchas más que cuando empezamos. O sea que tendremos más motivos, más derechos que defender y, cómo no, os lo explicaremos y pediremos vuestra colaboración. Sin toda la sociedad no tendremos derechos las mujeres. Bueno, muchas gracias por haber venido en esta tarde tan estupenda, haber dedicado un rato a los derechos de las mujeres. En este caso, como sabéis, a propuesta de las compañeras feministas latinoamericanas, el 28 de septiembre se ha convertido en un día de acción global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es la única manera que tenemos de defender la salud y la vida de las mujeres que tienen un embarazo no deseado. La Comisión 8 de Marzo, que venimos trabajando aquí en Cantabria, 13 organizaciones distintas, por un montón de razones, os convocamos a este acto y hemos consensuado un manifiesto en donde explicamos este tema, y ahora todas las compañeras os lo van a leer. Gracias. En 1985 las mujeres de este país conseguimos tener una ley de aborto insuficiente y tutelada, no equiparable a las de nuestro entorno europeo y aún peor que la vigente durante la República. Pero logramos pasar de las clínicas en Londres o las aborteras, en muchos casos mujeres solidarias que cumplieron un fin social, a ser atendidas como merecemos, en la sanidad pública que pagamos todos y todas. Aquella ley despenalizaba el aborto, solo lo despenalizaba en presupuestos, por taras físicas o psíquicas del feto, por peligro para la salud de la mujer o el embarazo por violación. Cualquier otra razón sería prohibida. No es hasta 2010, con el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero, con la vida y con la dignidad de las mujeres, la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Porque de eso se trata, de que las mujeres tengamos una vida sana y una maternidad deseada. La interrupción voluntaria del embarazo jamás es una decisión fácil de tomar y siempre precisa de profunda reflexión, por lo que casi ninguna lo elegiría como primera opción. No obstante, cuando una mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo, lo hará por más cortapisas que se le impongan. Así es desde el principio de la humanidad. A este derecho se han opuesto desde siempre las, especialmente la católica, la ultraderecha. Nadie más. Pero estos sectores han sido beligerantes desde el principio contra todas las reivindicaciones del movimiento feminista, del movimiento de las mujeres, contra el divorcio, el uso de anticonceptivos, la educación sexual y la igualdad en las escuelas, y todo lo que suponga incrementar el grado de libertad y autonomía de las mujeres. Sin embargo, es así como se evitan embarazos no deseados, contagio de enfermedades y posibles abortos. La legalización del aborto no obliga a las mujeres a abortar, únicamente otorga el derecho a la mujer embarazada de poder elegir y decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Nuestros cuerpos no son campos de batalla donde las iglesias y la ultraderecha puedan imponer su hipócrita moral, inflexible para la mayoría de las mujeres, pero siempre modificable para las que disponen de holgados recursos económicos. Gracias.
Recordemos además que en aquellos países donde esta práctica está penalizada, el número de abortos es más alto y las cifras de mujeres muertas con secuelas en clínicas clandestinas son abrumadoras. La reducción del número de abortos en nuestro país no hace más que confirmar estos datos. Por todo ello, queremos expresar nuestra total repulsa a las reformas que este gobierno, ahora en funciones, ha acometido para minorar el derecho de las mujeres en nuestro país a tomar una decisión sobre su salud y sobre su vida tan importante como la maternidad. Ya en otoño de 2011, el gobierno, por medio del ministro Gallardón, comenzó esta cruzada política y sin sentido contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, proponiendo una reforma de la ley de plazos actual que pretendía ser aún más restrictiva que la ley de supuestos del año 1985. Aquel embate lo conseguimos parar, pero han seguido intentando contentar a su electorado más ultracatólico, aprobando con su mayoría en el Senado una reforma convertida ya en ley orgánica, que hace a las jóvenes de 16 y 17 años necesitar el consentimiento paterno y materno para la realización de un aborto. Esto afecta a una pequeñísima proporción de las mujeres que interrumpen su embarazo, pero son probablemente las más vulnerables, ya que las razones para no comunicarlo son diversas, como por ejemplo el desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, jóvenes emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad materna o paterna invalidante o padres abiertamente contrarios al aborto. Esta modificación de la ley la sitúa en la posición de niñas menores de 16 años o incapaces o incapacitadas, ya que a partir de los 16 años la ley de autonomía del paciente permite a cualquier persona tomar decisiones médicas sobre su salud y su vida. Se lo permite a todos, excepto a las mujeres, cuando se trata de decidir sobre su maternidad, que de este modo se puede convertir en obligatoria. Y en esta obcecación de nuestro gobierno puede fomentar el aborto clandestino que queramos eliminar. Menor o no, decido yo. Durante toda la legislatura hemos estado explicando a quien nos ha querido oír que esta pretensión del gobierno de modificación de la actual ley del aborto no es ninguna reclamación social, no responde en estos tiempos de crisis a ninguna necesidad objetiva, no contribuye a mejorar el empleo, ni la salud, ni la vida de las mujeres y los varones. No, forma parte de la ofensiva ideológica que en todos los ámbitos pretende dejar a la ciudadanía sin los derechos conquistados con nuestro esfuerzo durante más de 30 años, condenándonos a un retroceso económico y social de décadas. Por ello, llamamos a toda la sociedad a no consentirlo, a no poner en peligro la vida y la salud de las mujeres. Nosotras somos las que podemos parir. Nosotras debemos ser las que tengamos derecho a decidir. Gracias. Estad atentos y atentas, os avisamos, somos muchas más que cuando empezamos. O sea que tendremos más motivos, más derechos que defender y, cómo no, os lo explicaremos y pediremos vuestra colaboración. Sin toda la sociedad no tendremos derechos las mujeres. Gracias, venga, a celebrar el día por ahí.